Hola chicos, fijaros lo que me acabo de encontrar en el invernadero. Es un jilguero. El color es muy bonito, ya es un macho adulto. Así que vamos a soltarlo, porque de tanto en cuanto entra algún ave dentro del invernadero, supongo que porque están bastante calentitas en esta época del año, porque fuera hace frío y aquí dentro se está muy bien. Así que con la vista de atrás de unas charracenias, vuela. ¿O no vueles? Vaya, pues parece que está muy asustado. Debe gustar muy mi mano. A ver, lo dejaré justo aquí. Ahora. Y recordad que si queréis saber más sobre plantas carnívoras, tenéis nuestros fascinantes documentales de plantas carnívoras por el mundo disponibles en carniplan.es. Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de CarniPlant. Hoy voy a hacer una maceta grandecilla de Dionaea muscipula. Hace bastante tiempo que quería hacerlo. Os dije que haría un pantano de Dionaea en la entrada, que todavía no lo he empezado. Pero bueno, ahora tengo que llenar esta zona de aquí, así que voy a hacer una maceta de Dionaea, que sé que os gustan estas composiciones. Vamos a utilizar musgo en la parte superior para evitar que durante el verano el calor pueda afectar a las Dionaeas. Así que bueno chicos, esta es la maceta que he escogido. ¿A que no os parece grande? ¿Esta de aquí? Bueno, pues nada, la cambiamos. Bueno, como iba diciendo, esta maceta de aquí, vamos a llenar la parte... ¿Qué? ¿Que tampoco os gusta? Pero si son 25 centímetros de diámetro, ya es bastante. Fijaros la diferencia. Bueno, venga. Venga, la cambio. Como iba diciendo, en esta maceta, que espero que os sea suficiente para vosotros, en esta maceta voy a poner la parte del fondo pues bastante turba con arena. Es que estoy oyendo vuestras risas. No os parece grande, pero si ya, la verdad, sois bastante tiquismiquis. Bueno, pues espero que ahora sí, esta será la maceta de Dionaea muscipula. ¿Os gusta? Bueno, pues como iba diciendo, en este caso, caben muchísimas Dionaeas, mide 45 centímetros de diámetro, es un macetón, el mismo que teníamos las sarracenias. Y en la parte de abajo vamos a poner, como iba diciendo, bastante arena con turba. Y en la parte superior vamos a ir... No me lo puedo creer, ¿en serio? ¿Todavía os reís de esta maceta? Pero si es muy grande. Buah. La verdad que yo ya no sé qué hacer, ¿eh? Bueno, vamos a probar. A ver si en vez de esta... ¡Con esta os basta! Y bueno chicos, me he cambiado de sitio por razones bastante obvias, ¿vale? Este pantano, bueno, esta maceta ya es de un tamaño descomunal como para dejarla ahí y tener que moverla luego. Sería un despropósito. Así que la tengo ya en el sitio definitivo. Estará rodeada de otros cultivares grandes de Dionaea y de sarracenias. Ya he llenado la maceta de sustrato, aunque voy a añadir bastante arena. Así, muy arenoso. Que sea completamente arenoso. ¿Veis chicos? Es súper arenoso. Hay un montón de arena, sobre todo la parte superior. ¿Veis cómo no se apelmaza nada? Súper arenoso. Y bien, ahora vamos a poner el musgo. Y luego a sembrar las dionaeas, que las tengo
aquí. He cogido un puñado de dioraneas de otros pantanos. Si veis que las manejo así, es porque están hibernando ahora mismo, ¿vale? Dentro de poco van a empezar a brotar. Y digo, bueno, hay que hacer este pantano antes de que empiecen a salir de la hibernación. Así que me he decidido hoy. Bolsita, bolsita. Y musgo. Y más musgo. Este musgo, si se hidrata, crece muy bien, se reproduce con mucha facilidad. ¡Siento el viento! Pero es lo que tiene. Creo que hace falta una más. Ay. Y ahora sí me toca empezar a sembrar las dioraneas. De aquí es bastante grande, el rizoma asusta. Aplicamos un último riego. Chup 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 chup. Chicos, conseguido. Ahora esperar a que salgan y luego, con el tiempo, al paso de los años, confío en que quede totalmente tapizado de bocas. Estoy seguro de que este pantano vais a querer verlo en futuros vídeos, sobre todo cuando llegue primavera, verano, para ver cómo va evolucionando. Aunque no será hasta el cabo de 2-3 años en que este pantano estará lo suficientemente maduro como para que esto sea un espectáculo. 2-3 años, no más. Y bueno, chicos, ya lo sabéis, hasta aquí el vídeo de hoy. Me despido de todos vosotros, espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos.